manicura primaveral con esmaltes caseros cristal y flores secas. Espero que os guste. Allá vamos. Bueno, pues como veis, una mano ya la llevo hecha y en la otra llevo solamente la base, que es semipermanente blanco. Este es el primer esmalte que voy a utilizar. Es un azul más oscurito que el segundo que voy a usar, pero bueno, ya lo veréis. Es un esmalte cristal casero como todos los que voy a usar y es algo tan simple como a un esmalte transparente ponerle unas gotitas del color que queráis. Y el efecto sobre las uñas es muy bonito porque parecen de cristalera. Este es el azul más clarito, este prácticamente no se nota, pero lo voy a usar a modo de transición entre el azul más oscuro y el verde que usaré abajo, porque quiero hacer un efecto horizonte con el cielo y el campo verde. Al ser tan clarito, lo voy a aplicar también sobre el azul que puse antes, así le dará más intensidad al tono. Ahora voy a aplicar el verde en las puntas de las uñas para ese efecto que os he comentado antes, de horizonte primaveral con un cielo azul precioso y un campo verde. Ahora con el azul más clarito, que prácticamente no se nota, voy a darle toquecitos por toda la uña, independientemente del color que haya puesto. No los va a alterar, simplemente los va a intensificar un poco más. Estos esmaltes siempre los aplico a toquecitos, sin arrastrar, como habéis podido observar, porque son tan claritos y tan poquita cosa, para mi gusto quedan mejor así que si se aplican arrastrando. Ahora voy a limpiar la zona de las cutículas con este lápiz corrector de Bell, de Leroski, pero bueno, cada uno puede usar lo que tenga a mano. Yo ya que lo tengo, lo aprovecho. Y bueno, esto es lo más tedioso de todo el proceso y no os voy a entretener más con esto. Lo dicho, a limpiar cutícula. Estas son las flores secas que voy a utilizar. Son de dos tipos. Las voy a aplicar con el Top Coat Efecto Gel del Mercadona. Primero aplico una capa de top coat. A continuación, con las pinzas voy a coger la primera hojita, la más grande, y la voy a colocar sobre la uña. Y ahora con el bastoncillo de silicona voy a ir presionando del centro de la hoja hacia afuera para procurar que no queden arrugas ni pliegues. Ahora con la herramienta de puntita fina, también de silicona, voy a ir presionando para que se peguen bien las puntitas de la hoja.
corto el tallo que sobresale, limo un poquito la parte de la hoja que también sobresale y aplico con cuidado a toquecitos otra capa de top coat. Antes de que se seque, aplico la segunda flor y una vez colocada vuelvo a repetir el proceso presionando con el bastoncillo de silicona, pétalo a pétalo para que no se descoloquen, ni se arruguen, ni se creen pliegues. A partir de aquí va a ser básicamente el mismo proceso. Aplicar una capa de top coat, antes de que se seque, aplicar la flor. Volver a aplicar top coat a toquecitos con cuidadito. Si la flor sobresale, limar un poquito el exceso. Y ya está. Si es que es bastante sencillo esto. Repito lo mismo con la siguiente flor. Y así hasta que estén las uñas decoradas y a mi gusto. Por cierto, mientras veis esto, os explico un poquito. Los esmaltes cristal son muy fáciles de hacer. Simplemente necesitáis brillos de uñas de los normales y el esmalte del color que queráis. Y es añadir 2 o 3 gotitas en el esmalte transparente. Agitar y ya está. Ya tenéis un esmalte cristal para hacer efectos cristalera y cosas así. Estas flores secas las compré en AliExpress, os dejaré aquí arriba el enlace al vídeo de compras en el que salen. Y bueno, ya está. Una capita de top coat en las uñas restantes, sellar las puntas y una vez esté seco la manicura ya está lista. Ahora os voy a explicar un truquito porque a veces pasa, me ha pasado a mí con la flor blanca, que al aplicar el top coat se ha vuelto transparente. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue poner con el puntero unas gotitas de esmalte blanco sobre cada pétalo. Y bueno, el resultado muy bueno, no se nota que le haya puesto esmalte, parece la flor natural. Y creo que la diferencia se nota. ¿Qué os parece cómo se ve ahora? Y bueno, después de esto lo mismo, más top coat. Se podría hacer también utilizando el top coat de esmalte semipermanente. Yo no lo hice así porque no quería que me durase tanto tiempo. Pero bueno, las llevé más de una semana. Duraron bastante bien.
Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, un me gusta, suscribíos al canal. Recordad activar la campanita si queréis recibir notificaciones. Comentad, compartid y ya está. Que nos vemos pronto en un siguiente vídeo. ¡Chao!